Muy buena gente, para los que no vieron el video anterior, los invito a pasarse por mi canal secundario, suscribirse y dejarme algún comentario por ahí que los voy a estar leyendo y contestando. Era eso, gente, un saludo y disfruten el rap. Allí se lo concibió. Nadie esperaría que él fuera como es hoy. Tras abusos constantes mostró un poder impactante. Cuando de su hermano este fue a rebelarse, le rompió su brazo y le dio rechazo al ver esa fuerza brutal. Querían matarlo por temor, actuaron, lo querían sacrificar. Porque allí nadie esperaba que tuviera tal poder. Escanor fue repudiado, le empezaron a temer. Y así es como la gente empezó a enloquecer. Lo tachaban de monstruo al no poder entender. Y no pierde su cabeza, pero este fue rescatado. La mujer llamada Rosa en su ser quedó marcado. Él sobrevivió, mas su karma lo seguía. Donde quiera que iba, la gente a él le temía. Pero quién conocería, quienes se lo aceptarían. Así es que los pecados de a poco se reunirían. Es su gran poder, de su orgullo nació. Esa hechicera le dio luz a su camino. Y tras ella recordó a quien lo salvó de su destino. Y le encontró un sentido a su fuerza colosal. Tras hallar en ella un sol en la oscuridad, dos opuestos enfrentados se reúnen en su ser. El orgullo que conforma la fuente de su poder. En contraste ha de encontrarse buscando la salvación. Una potencia imparable con demonios acabó. Es el poder que esconde, sé que todos subestiman. Es un poder inmenso que a cualquier ser ya domina. No ha de sentir odio por la sencilla razón. Su soberbia no lo deja, lo hace sentir superior. Por los días su energía se hace más fuerte que un sismo. Y ante ningún demonio Escanor les va a ceder. Pero por las noches él ya no sería el mismo. Es la contracara de ese orgulloso ser. Es su gran poder, de su orgullo nació. Ojos, nena maldición, ey, nena maldición. Yo ni la conozco, pero jugaría con vos. Nena maldición, yo ni te conozco, pero jugaría con vos. Úsame.